cantar un corrido, señores, perdonará. De un caso que ha sucedido en el pueblo de Huehueta. Un día domingo temprano, Chegüe se puso a ensillar. Pero él jamás reflejaba de lo que le iba a pasar. Agarró la calle para arriba, su escopeta por delante, y ahí le habla Tacho Quiterio: ponga mano, comandante. Entonces contesta Chegüe con una voz regular: hombre Tacho, ¿qué te pasa? No tenemos que pelear. Tacho no esperó razones y pronto se le acercó y preparó su escopeta y al momento le tiró. Melitón, como valiente, la yegua le encaramó. Luego que se sintió herido, al momento él contestó: Chegüe se arrancó corriendo, pero si ya iba baleado de un tiro de 16 que Quiterios le había dado. Ay, dijeron los añorbes, se están sabiendo las cosas. Vámonos el río para abajo a dejarlo a vista hermosa. Lo llevaron esos hombres, hombres de buen corazón, y lo fueron a dejar a casa de los Magallón. Dijeron los Magallones sin dárselo a comprender: buscamos la camioneta para llevarlo a Ometepe. Le hablaron a Salomón, su servicio lo prestó. Ya no aguantó a caminar, en San Isidro murió. Dijo su mujer: nos regresamos para atrás. Pásenmelo al otro lado pa' velarlo en Huehueta. Por eso digo, señores, y eso ténganlo presente, esos hombres se murieron por causa del aguardiente.